Fantasmitas, ¿cómo están? Hoy, como pueden ver, estamos en un cementerio. Aquí vamos a estar explorando lo que es todo el terreno, todas las tumbas. Aquí lo que ocurre es que el cuidador de aquí del panteón nos dijo que él ya no viene al fondo del panteón. Él hacía su recorrido en la noche, venía y se daba una vuelta. Como pueden ver, no hay absolutamente nada de luz, entonces lo hacía a oscuras también. Una vez dice que más al fondo, ahorita vamos a ir para allá, vio que de una tumba salieron dos hombres muy, muy fornidos, así como muy, muy fuertes, y que venían uno atrás del otro. Él pensó que se habían metido por la parte de atrás y se les acercó como para decirles que por dónde se habían metido, que se salieran. Y cuando se les acercó, se dio cuenta que venía caminando uno tras del otro. Lo voltearon a ver y cuando lo vieron se dieron la vuelta y atravesaron la pared. Como si se hubieran salido de aquí del cementerio, pero no había puerta, o sea, atravesaron la pared. Cuando el cuidador se dio cuenta de esto, pues lo que hizo fue correr hacia su oficina, que está al frente del cementerio, y desde ahí ya no viene para acá atrás. De hecho, sí le dijo a su jefe, ya no voy a volver a ir para atrás porque me pasó esto y esto, y le dijeron, pues sí, qué necesidad de andar tú a oscuras, y ya no viene para acá. Ahora, durante todo el recorrido van a estar escuchando a los gatitos desde que entramos. Nos están siguiendo, se suben a las tumbas y están así como maullando. No sé si sea señal de que no quieren que andemos por aquí. Son del señor que cuida aquí, entonces pues no nos podemos llevar. Y ahora sí, vamos a empezar con el recorrido del fondo del cementerio hacia el frente, así que vamos ya. Bueno, ya llegamos al fondo del cementerio. Vamos a probar mis varitas. Ahora, para aquel lado es de donde nos había dicho el señor que cuida aquí, que vio a esas figuras. Así que vamos a ver si apunta energía para allá o para otro lado. Ok, entonces creo que sí apunta para aquel lado. Tendremos que ir a checar ese punto. Sí, justo nos dijo del lado derecho. Aquí es el lado izquierdo, entonces pues vamos a ver qué tal nos va de aquel lado. ¿Qué pasó? No, descansa en paz. No, mío, descansa en paz. No descanso en paz. ¿No descanso en paz? Es mío, ¿no? Descansa en paz. Mío, descanse, descanse. Desc en paz. ¿La aplicación no ha dado ninguna? No, es que se me bloquea. A ver, si quieres, déjame hacer.
¿Cómo aquí se siente como la brisa súper fría, ¿no? Como el aire. Ajá. Ahí se siente fresco. A ver, ¿escucharon? Sí, ¿qué fue eso? Y acá también. Ahí se siente el aire súper cabrón. ¿Es el aire? Es mucho aire. Es que sabes que como se bloquea, pierde como... Ajá. Ok, nos acabamos de dar cuenta que esa luz que se ve ahí no estaba ahorita que pasamos por ahí, parece una vela. Y evidentemente no hay nadie que pueda haberla prendido, así que... Oigan, sí es una veladora, es una veladora. Fantasmitas, esa vela no estaba prendida ahorita que pasamos. Y bueno, no sé, pero está tapada. Y curiosamente el gatito está aquí. Justo estamos llegando al punto donde nos dijo el señor que había visto estas figuras como fornidas. Es sobre este camino, nos dijo que contáramos 4 tumbas hacia la derecha de cuando viéramos este como pozo de agua. Entonces vamos a contarlas y para donde vio que se fueron es para allá, porque allá hay una puerta. Entonces caminaron de aquí y se fueron para allá. Cuando él iba a decirles de que por dónde se habían metido, atravesaron la puerta y pues evidentemente no eran vivos, así que vamos a buscar cuál tumba era. Ay, me da cosita que sí marca para dónde es el camino. Vamos. Pregúntale si quiere que vayamos con él. A ver. ¿Quieren que vayamos a buscarlos? No. ¿Que se cruzara que no? Que no. ¿Están por aquí presentes? Pues si no, no contestarían, ¿verdad? Ay, pero... ¿Los gatos nos están cuidando? Y sí, lo curioso es que como pueden ver los gatos no se alejan de nosotros y nunca nos habían visto en la vida, así que... Pues sigamos. Ok, entonces era una, supongo que una hilera, 2, 3 y 4. Primera, segunda, tercera, porque hasta nos comentó el señor que puso el pie sobre una tumba para pensar como por dónde se habían metido. ¿Qué será por aquí? ¿En esta? ¿Para acá? ¿Qué dijo la aplicación? Abuelo. ¿Abuelo? ¿Y de aquí salieron hacia allá y luego hacia la puerta? Es que por ahí atrás, ajá, está la banquita por donde veníamos caminando. Por ahí van caminando.
Era hasta el fondo. ¿Y no dijo qué tumba exactamente? ¿Qué dijo? Poseído. ¿Poseído? Ajá. ¿Qué pasó? La palabra dijo poseído. ¿Nos dijo de cuál? No. A ver, por aquí voy a... La puerta está ahí. Esa es la puerta por la que dieron vuelta. Ok, la puerta está justo aquí enfrente de nosotros y por ahí fue donde se salieron. Vamos a ver si... ¿Nos pueden mostrar cuál es su tumba? ¿Esta? ¿Donde los gatos se ponen más nerviosos? Y curiosamente sí es de un hombre. Pero eran dos. Pregúntale si es el abuelo. ¿Tú eres el abuelo que nos dijo la aplicación? Ok, las palabras que nos ha dicho la aplicación es abuelo, poseído, hace 5 minutos. Y ahorita empecé a decir que estaba pasando y acaba de preguntar que por qué viniste. Vine a grabar un video. ¿Estás aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien quiere decir algo, dar un mensaje? ¿Están enojados? Recuerden que no a veces siempre contesta en cuanto hago la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué se escuchó? Escuché que viene alguien corriendo atrás. ¿Sí? Yo solo vi como que algo crujió. ¿La aplicación no dijo nada? No. No ha dicho nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me escuchan? ¿Qué se escucha? Te escuché como si viniera alguien corriendo atrás. ¿Sí? Yo solo vi como que algo ocurrió. ¿La aplicación no dijo nada? No. No ha dicho nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se movió un bote, ¿no? No, como que alguien va caminando hacia el lado. A la par con nosotros. Sí, ¿verdad? Hace rato se escucha. ¿Viene alguien con nosotros? ¿Escucharon? Fue el sonido que nos dijo el señor. Aquí hay dos historias que nos contó el señor que cuida. Una, la de los hombres fornidos que vimos, que ya visitamos allá su tumba. Pero hubo otro. Escuchamos un sonido como el y el señor está en su oficina, en la parte de enfrente del cementerio. Y ahí nos contó que por 5 días seguidos o más, justamente a las 2:20 de la mañana, escuchaba como alguien ahí en su oficina le gritaba como ¡uh! 2 veces. Se tiene la creencia que si le gritan maldiciones a los fantasmas o a lo que sea que te esté asustando, pues se van a ir. Entonces fue lo que hizo este señor, les gritó maldiciones
y como que paró. Pero de repente esos gritos se convirtieron en que le soplaban aquí al oído súper fuerte, igual a las 2:20, y la última vez que le pasó eran las 5 de la mañana aproximadamente. Desde ahí ya no quiere tener nada que ver con lo que es todo el cementerio, más que su oficina, porque es su trabajo fuera de ahí. Ya no. Ok, fantasmitas, pues ya salimos del cementerio, entonces ahora nos toca checar todas las grabaciones, escuchar bien los audios, porque definitivamente se escuchaba que algo andaba con nosotros. Así que, pues espero que les guste. Y nos vemos al siguiente. Espérenme, espérenme. Es que vi algo. ¿Qué onda? ¿Dónde? En esta rama, mira. Como basura, ¿no? Sí, no sé si sea basura o... ¿Quieres ver? No. Güey, son mi casa. ¿Esta sí es basura? ¿No tengo nada? ¿Quieres que saque esa? No, a ver. Es que es como una muñeca, ¿no? Eso de atrás. Bueno, son... Y ahí viene alguien.